En esta parte número 150 de puertas dimensionales seguimos hablando del Padre Pío. Y bien, para que os hagáis un poco de idea de lo que vamos a mostrar hoy, aquí lo tenéis, en un lado y en el otro. ¿Por qué? Vamos a ver un poco de su historia. Y vaya historia, va a servir para hacer una interconexión de por qué sucedían estas cosas. Vamos a empezar. Vamos a mostrar un artículo que habla precisamente de la vida, la vida del Padre Pío de Pietrelcina, el hombre capaz de estar en dos sitios al mismo tiempo. Bueno, empecemos a ver su historia. San Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, cuyo nombre de nacimiento fue Francesco Forgione, Vino al mundo un 25 de mayo de 1887 en el pequeño pueblo de Pietrelcina, en la región de Campania, al sur de Italia, en el seno de una humilde familia de granjeros que le pusieron ese nombre a su hijo en honor a San Francisco de Asís. Bien, ya vemos por tanto que hay unos indicios en la familia de un cierto gusto por San Francisco de Asís. De ahí le pusieron el nombre de Francesco. Por tanto, una tradición religiosa ya católica, ya veis de qué tipo, en su familia. Sí, hay cosas que marcan, desde luego que marcan. Algunos se preguntan, ¿y por qué suceden después ciertas cosas a una persona? Si él quizás no se ha puesto nunca en nada, bueno, pues hay cosas que hay que mirar también de sus antecesores. ¿eh? Pero bueno, sigamos. Desde muy pequeño, Francesco quería ser sacerdote. Pero sus progenitores no podían pagarle sus estudios, así que su padre emigró a los Estados Unidos para buscar un trabajo y poder correr con los gastos de su formación académica como seminarista. El día 6 de enero de 1903, a la edad de 15 años, el protagonista de esta increíble historia que hoy les cuento ingresó en la Orden Franciscana Capuchina en Roma, fundada en 1525 por San Francisco de Asís. Y fue dos años después, al concluir el noviciado, cuando recibió el nombre religioso de pío. Por tanto, mira por dónde. Le da por ser sacerdote, sí. El padre lo ayuda económicamente para ello emigra. ¿Y dónde va a ingresar? Pues precisamente a la orden franciscana capuchina en Roma, que fue fundada por San Francisco de Asís. Con lo cual ya vemos una unidad de línea con San Francisco de Asís. Pero veremos más aún. Poco tiempo después, el padre Pío, ya veis que ya se cambió el nombre, comenzó a poseer la capacidad de realizar milagros y a experimentar auténticos fenómenos sobrenaturales. En 1910, tras su ordenación como sacerdote, empezó a caer enfermo con frecuencia. Ese mismo año decidió regresar a Pietrelcina, su localidad natal, donde muy pronto, en 1911, Iba a sufrir por primera vez los estigmas, las heridas de Jesucristo que le provocaban mucho dolor, aunque todavía no le dejaban marcas en el cuerpo. Y aquí abajo tenéis la casa donde nació el Padre Pío en Pietrelcina. Visitada, muy visitada. Qué interesante, ¿eh? Ya veis, empieza poco tiempo después de ser nombrado ya sacerdote a tener estas cosas en su cuerpo. En principio no le dejaban marcas, solo le producían dolor. Pero ¿qué termina pasando? Cuando su salud mejoró, se marchó a la ciudad cercana de Benevento. Sin embargo, se encontraba aún muy débil y sufría de varias dolencias que afectaban a sus pulmones, lo que hizo que su director espiritual le sugiriera irse al pueblo de montaña de San Giovanni Rotondo, a 623 metros sobre el nivel del mar, donde esperaba que el aire puro le beneficiara en su estado de salud un lugar esté situado a 130 kilómetros de distancia de su pietreucina natal. Corría el año 1916 cuando el padre Pío llegó a San Giovanni Rotondo y desde un principio supo que permanecería allí el resto de su vida. Y así fue, porque estuvo viviendo en el convento de ese pueblo, enclaustrado y sin tan siquiera salir al médico hasta su muerte, que se produjo el día 23 de septiembre de 1968. Una de las cosas que hicieron famoso al padre Pío fueron los estigmas, que entre 1911 y 1918 le provocaban dolor, pero las heridas no le dejaban signos en el cuerpo. Pero a partir de septiembre de 1918 y hasta su muerte, 50 años después, sí eran perfectamente visibles, unas heridas a las que la gente llamaba estigmas pasionarios, por ser semejantes a los de Jesucristo en su pasión. En su crucifixión, con heridas en manos, pies, costado y hombros, sí, también hombros. Aquí veis los estigmas en las manos del Padre Pío, nos muestran en la fotografía y nos siguen contando. El fenómeno de este tipo más conocido tuvo lugar el 20 de septiembre de 1918, cuando recibió las cinco llagas de Cristo. Ocurrió mientras rezaba ante un crucifijo en la sillería del coro de la antigua iglesia de San Giovanni Rotondo, donde no sólo sintió un dolor punzante en las manos, los pies y el costado, sino que le quedaron heridas abiertas y visibles. Sus superiores le ordenaron que se sometiera a exámenes médicos de esas heridas, pero los especialistas que las estudiaron concluyeron que eran inexplicables ya que no cicatrizaban y empeoraban con el tiempo. Ese mismo año, 1918, el padre Pío experimentó lo que se conoce como una transverberación o la perforación del corazón, una experiencia mística que es considerada entre los católicos como una unión íntima entre Dios y la persona que la padece, que siente como una especie de fuego sobrenatural atravesando su corazón, un fenómeno que también sufrió cuatro siglos antes Santa Teresa de Jesús. Bien, una vez más vemos que hay un paralelismo entre algunos de estos famosos santos y que mira por dónde son experiencias de un misticismo impresionante y que dicen que esto es la unión íntima entre Dios y la persona que lo padece. Una perforación del corazón. ¿Sintiendo todo esto? ¿Un fuego sobrenatural atravesando su corazón? Desde luego ya iremos encajando alguna cosa más con algún santo más, ya veréis. Y no digo un santo más, sino un santo más. Parecía como si Dios le hubiera dado poderes sobrenaturales al Padre Pío, porque era capaz de predecir cosas que sucederían en el futuro. Y la gente acudía a él para confesarse y contaba que el padre conocía sus pecados antes de empezar a confesarlos. Vaya, impresionante, ¿eh? Sí, sí. Pronto, su fama como hombre divino y sanador comenzó a extenderse por todas partes. Sacerdotes y personas de todas las clases, ricos y pobres, empezaron a viajar a San Giovanni Rotondo para intentar curarse. Algunos buscaban milagros para enfermedades imposibles, mientras que otros querían curaciones espirituales. La devoción hacia el Padre Pío rozaba el fanatismo y las autoridades de la Iglesia le prohibieron durante un tiempo confesar a la gente y celebrar misas en público. Esto le causó un inmenso sufrimiento pero obedeció a sus superiores, aunque más tarde, en 1934, el Papa Pío XI le permitió hacer confesiones y en 1939 el Papa Pío XII le levantó todas las prohibiciones. Pero quizás la más increíble de sus capacidades es lo que se conoce como una bilocación, que es estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Un fenómeno que ya habían experimentado antes religiosos tan famosos como San Francisco de Asís, San Juan Bosco o San Martín de Porres, entre otros. Bueno, ya veis que iba recogiendo lo bueno y mejorcito de cada santo, ¿eh? Entre comillas, todo esto, por supuesto. San Francisco de Asís había pasado también por esto. San Juan Bosco también. San Martín de Porres también. Pero bueno, ya veis que hay una línea entre él y San Francisco de Asís, que desde luego ya empieza a quedar que pensar y mucho. Y como no, también Santa Teresa de Jesús. Toda una serie de santos muy místicos que hicieron cosas teóricamente muy buenas para el pueblo, pero que mira por dónde ya vemos que las cosas que les pasan muy normales no es que sean pero normales en plan bíblico menos que menos. Nada, cero. Muchos enfermos aseguran haber recibido su visita en sus casas, donde había ido para sanarles cuando él realmente nunca había salido del convento de San Giovanni Rotondo. También fue visto por muchos testigos en lugares tan distantes como el desierto del Sáhara, Siberia o Hawái, o incluso en la mismísima Roma, cuando se le apareció en pleno Vaticano al Papa Pío XI o en la canonización de Santa Teresita. Qué cosas, ¿no? Él no sale del lugar donde está y se va apareciendo al mismo tiempo por un montón de lugares distintos. De estas increíbles bilocaciones, ha habido incluso pruebas físicas como las aportadas por el padre Plácido Bux, al que se le apareció en la habitación del hospital cuando fue ingresado por una cirrosis grave. Vamos, ¿qué te pasa eso? Y te sales corriendo, ¿no? Pues pues bueno, ellos no. Ellos no. Cuando el padre Pío se le preguntaba por todos sus poderes sobrenaturales, respondía que no los entendía, que era un misterio incluso para él. Y en el caso de las bilocaciones, reconocía experimentarlas, aunque aseguraba no saber si estaba en aquellos lugares con su alma o con su cuerpo o con ambos. Qué cosas, ¿eh? Por tanto, él reconoce que esto sí que le pasaba, pero no sabe si estaba físicamente o no allí. Pero él sabía que esto era así. Bueno, qué cosas. Aquí veis al Padre Pío rezando ante el altar. A pesar de sus extraordinarias capacidades y de los milagros que rodearon su vida, el padre Pío creía que su mayor obra fue la construcción en 1940 de un hospital que financió a base de donaciones y que llamó Casa para el Alivio del Sufrimiento. Un hospital que en la actualidad está considerado como uno de los mejores del sur de Italia. ¿Os dais cuenta? Mientras le pasaban todo este tipo de cosas, de fenómenos, ¿qué hacía? Buenas obras. Por tanto, algunos pueden decir, por sus frutos los conoceréis, hacían buenas obras, por tanto, evidentemente un santo y más con todo lo que hacía y le pasaba. Y lo que decía, eso lo veremos también. Y veremos si las cosas van cuadrando tanto tan bien como a algunos les parecen. El padre Pío sufrió un infarto el 23 de septiembre de 1968 y murió a las pocas horas en su cama agarrando su rosario. Y repitiendo muchas veces los nombres de Jesús y María. Sus heridas sanaron misteriosamente nada más fallecer, lo que quizás fue una señal divina. Unos minutos antes de morir dijo: Mi verdadera misión comenzará después de mi muerte. Haré más desde el cielo que lo que puedo hacer aquí en la tierra. Por tanto, ¿cuál era su creencia? La inmortalidad del alma. Y que desde allí ya ves todo lo que haría. ¿Eso es bíblico? El mismo día de su fallecimiento, antes de sufrir el infarto, ya se encontraba muy débil de salud, pero sacó fuerzas para dar su última misa, tal y como puede verse en el vídeo que fue grabado y que aparece a continuación y que en su momento ya mostraremos, al menos quizás en parte. Todavía hoy muchas personas dan testimonio de haber recibido su gracia por la intervención del Padre Pío que el día 2 de mayo de 1999 fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II y el 16 de junio de 2002 fue canonizado como santo en una ceremonia celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, a la que asistieron más de medio millón de personas. Qué rápido fue todo, ¿eh? en el 99 lo hace beato y en el 2002 ya pasa a ser santo. Esto quiere decir que hay una serie de milagros que le dan crédito, de sanación evidentemente, que le dan crédito para poder ser santo y en un margen de tiempo muy escaso. Es como funciona la Iglesia Católica. Sin duda estamos ante uno de los hombres más enigmáticos y extraordinarios de la historia de la humanidad, el Padre Pío de Pietrelcina. Unos siete millones de personas visitan cada año su tumba que hasta 2008 estaba situada en el mismo convento donde vivió y murió, pero luego fueron exhumados sus restos y llevados al nuevo templo del pueblo. No son pocos, ¿eh? Siete millones de personas. Cada año. Cuando se profanó su tumba... Se comprobó que su cara y su cuerpo todavía se mantenían en bastante buen estado, pero le hicieron algunos arreglos al cadáver para poder ser expuesto a los visitantes. Incluso se le hizo una máscara de cera con sus rasgos que hoy en día cubre su cara, que es lo que os mostramos ayer. Y aquí lo tenéis, expuesto ante el público. Un libro publicado hace unos años sugirió que el padre Pío se autolesionaba para fingir sus estigmas usando ácido carbónico para crearse las heridas en las manos, imitando las de Jesucristo en la cruz. Pero esto no tiene ningún sentido, es absurdo, porque hay cientos, sino miles de testigos que verifican sus milagros. En fin, ¿trucos? Parece ser que no. ¿Hechos ciertos? Puede ser que sí. Y no sería de extrañar, porque evidentemente... ¿Qué mejor forma tiene el diablo de embaucar a la gente si no con fenómenos paranormales? Evidentemente el Señor nunca ha hecho estas cosas con sus profetas. ¿Lo habéis visto en algún sitio de la Biblia? Nunca. Pero en el catolicismo esto ha abundado como setas, en buena temporada. ¿eh? ¿Por qué será? Porque la gente prefiere ver para creer, pero no estudiar la palabra de Dios para conocer la verdad y saber si lo que creen es correcto o es una mentira satánica, un engaño. Y claro, cuando algo es tan espectacular, lo fácil es que, aunque hayas podido creer en cuestiones bíblicas, si te centras solo en eso, te importará un bledo que lo que dijera no fuera en consonancia con la palabra de Dios. Y por tanto, por tus sentidos caes de cuatro patas. Desde luego, Satanás lo sabe hacer muy bien. Y nos debe hacer pensar que alrededor de este hombre se haya erigido tanta cosa y pase a ser un modelo a seguir, tal como nos muestra el Papa Francisco y tal como vimos en sus declaraciones. Aún veremos más cosas sobre el Padre Pío. Desde luego el Padre Pío nos va a dar alguna sorpresita más. Y desde luego debemos conocer bien la palabra de Dios para que, desde luego, una vez más, no caigamos en engaños. Porque todo se prepara para el gran engaño final. Sí, el misticismo católico. A ver si algún día podemos hablar de todas las situaciones del santoral católico, lo que vivieron cada uno de ellos, porque realmente cuando ves lo que hicieron y vivieron y dijeron y ves lo de este Padre Pío, te das cuenta que lo más cercano a la santidad divina estaba súper lejos, súper lejos de la realidad. Pero la gente ha ido tragando durante siglos y siglos, con engaños, con mentiras descaradas, pero también con hechos milagrosos que Satanás sabe hacer y que desde luego es lo más efectivo para llevar a la gente a sus filas y a la perdición. Deberemos seguir destapando estas artimañas de Satanás, porque hay muchos que lo necesitan. Maranata 2031. Dios os bendiga.